Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues apoyar el punto de acuerdo que acaba de presentar el senador Jesús Casillas y, por supuesto, la pertinencia de que se esté aprobando por obvio y urgente resolución por este pleno. Es necesario insistir que el video de referencia que tiene muchísimas visitas, además es importante señalar que hay una paloma en el sentido de que la mayoría de quienes han dicho si les gusta o no les gusta, por desgracia, la mayoría está diciendo que les gusta. Y eso refleja una situación muy grave en nuestro país. La cultura de que frente a una situación de problema en las parejas, incluso de situación de infidelidad, un tipo puede tomar un arma, matar al señor que está con su esposa, compañera, y luego hacer de ella lo que nos muestra de manera terriblemente clara este video, es simplemente inadmisible. De tal manera que es necesario que llamemos la atención que esto se trata de una simulación, porque se trata de un video, de efectivamente un feminicidio, meterla a la cajuela de un carro e incendiarlo, pareciera que se está mostrando lo que ya parece es un modus operandi en muchas de estas mafias que suelen desaparecer. Yo me pregunto, ¿así estarán en esa situación? ¿Así será la situación de las mujeres, las niñas que hoy están clamando a sus familiares porque aparezcan? Es algo verdaderamente terrible, de tal manera que es totalmente correcto que se apruebe por hoy urgente resolución y, por supuesto, les exijamos a las autoridades sean más rigurosas en vigilar que este tipo de videos no estén circulando por las redes y teniendo tantas visitas como las que tiene, sino además trabajar en la prevención para que este tipo de situaciones no pasen. Hay allí un pendiente que también se tiene que ver: la prevención, la sanción, el castigo y pugnar claramente contra cualquier tipo o modalidad de violencia contra las mujeres. Me parece que eso es lo que está en el subtexto del punto de acuerdo que nos presenta el senador Casillas y lo felicito. Gracias, senadora Angélica.